Como parte de las actividades de la edición número 26 del Festival Internacional de Guitarra 2016, que se llevará a cabo en la ciudad de Morelia del 20 de junio al 8 de julio, se adicionará el concurso nacional de guitarra para los días 23 y 24 del presente mes, el cual contará con las fases de eliminatorias y final de música libre. En la eliminatoria, los participantes tendrán un tiempo de 8 minutos para realizar su presentación musical de guitarra y en la final tendrán un tiempo de 15 minutos. El concurso tendrá un cupo limitado de participantes. Los premios para el primer lugar del concurso nacional de guitarra consistirán de 17,000 pesos, una guitarra de concierto del maestro Arnulfo Rubio con valor de 30,000 pesos, un diploma y podrán realizar un concierto en el festival para la edición del 2017 con pago de viáticos y honorarios. Para el segundo lugar, los premios consistirán en 12,000 pesos y un diploma, y para el tercero, 6,000 pesos y de igual manera un diploma. Entre las sedes de las actividades del Festival Internacional de Guitarra de Morelia se encuentran el Teatro Ocampo, el Teatro Stella Inda, el Centro Cultural Clavijero y la Casa de la Cultura de Morelia. Para esta ocasión se contará con guitarristas provenientes de Rusia, Argentina, Italia y México.